Hello, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Hello, good evening. I'm glad you're here and I'm happy that the storm didn't affect you to connect to your class. Good evening. Good evening, Juan José. Me alegro mucho de que todos, bueno, la mayoría se pudo conectar. Good evening, Josué. Good evening, Mauricio, Marcela, María, Yolanda, Juliet, Silvia, Abby, Selena, Jazz, JC, Glam, Roberto, Alexa, Alejandra, Jacqueline, Manuel, Claudia, okay? I hope that all the people can continue connecting, okay? Pero espero que la gente se pueda continuar conectando. I know that there has been a lot of rain and maybe the internet is being affected. Probablemente el internet haya sido afectado, ¿verdad?, por la tormenta, pero esperemos que los demás se conecten pronto. Okay, so I'm going to show you the platform in which part specifically we are going to work tonight. So we are going to start with the 2.6. Let me see. No, this is the previous one. Este es el previo. 2.8. Okay, vamos a ir al 2.8. Esa es la parte que nos toca ahora. Okay, in the lesson objective of 2.8, it says, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. So you will have here a platform. In the platform, you will have a video about prepositions of place, behind, on, in, next to, in front of, and under. So we are going to focus the exercise only in these six prepositions. But in the class, I will try to give you more, okay? En la plataforma y en los ejercicios nos vamos a enfocar en estas seis prepositions, pero en la clase les voy a ampliar un poquito más, ¿verdad? Para que puedan conocer también otras. So, in the knowledge check, what you have to do is to go to the external window, and there you will find an audio that you have to listen and check the answers, okay? So remember that you have to expand the window and download the audio. Recuerden que tienen que expandir la ventana y bajar el audio si es posible para que lo escuchen varias veces, ¿verdad? Y no le genere confusión a la hora de enviar las respuestas. So, for example, number one, the books are in the bag, right? Están dentro de la bolsa, ¿verdad? The DVD player is... maybe next to the TV, next to the TV or the television. Por eso es importante escuchar el audio, porque ahí escuchamos si dice TV o television, ¿verdad? Entonces, en ese orden van a ir respondiendo hasta que complete, and then you send it. In this class, we are going to cover also the lesson 2.11 that says, by the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. Vamos a aprender en esta parte del video a aprender a decir la ubicación de los objetos de las personas. For example, here, there's a conversation. Again, you have to expand the window and listen to the audio. To listen, where are Kate's earrings? Remember that this is a possessive, so it means that the object belongs to Kate. Recuerden que esto es cuando está en un nombre, ¿verdad? Si no es el verbo to be, sino que es un posesivo, que indica que a esta persona que recibe el posesivo le corresponde o le pertenece el siguiente elemento que hablamos, ¿verdad? Que en este caso son earrings, aretes. Entonces, then, you have there four choices, tienen cuatro opciones. Then you answer, where is Kate's watch? Where are Kate's sunglasses? Where is Kate's address book? So you send it. Okay, and after that, we are going to start tomorrow the section number 3. We finished section number 2 today. So that's good for us. Muy bien. Terminamos ahora la sección 2 y ya para mañana iniciamos con la sección 3. So I'm going to stop sharing this and I will go to the presentation that I have for you tonight for you to learn more prepositions and practice. Okay, I will mute you in order that we can listen to each other. If you need to speak, let me know and you can open your mic.
Si necesitan decirme algo, por favor, abren su micrófono, pero de momento lo voy a poner en mute para podernos escuchar. Okay, very good. Excuse me. Okay, what is a preposition? A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word or element in the rest of the sentence. So as I said before, in the platform, we are going to focus only in 6 prepositions, but we have here more. For example, we have with, we have at, we have from, we have into, we have during, we have including, we have until, about, like, through, over, before, between, after, except, but, up, out, around, down, off. All of them are prepositions. Todas estas son prepositions, ¿verdad? Nada más que en la plataforma, para que ustedes se las aprendan, las vamos a ir focalizando, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir enseñando, pero queremos que sepan que todas estas son preposiciones. Okay, so I'm going to focus on the ones that are in the platform, for example, on. So a preposition describes the position of the object related to others. Una preposición, como ya decía en la definición, describe la posición de un objeto en relación a otros. For example, here, the apple is on the box. The apple is in the box. The apple is next to or beside the box. Vea que estas dos palabras, estas dos prepositions son synonyms, son sinónimos, ¿verdad? The apple is in front of the box. The apple is behind or behind the box. Aquí este lo van a escuchar behind en el American English y behind en el British English. Okay? The apple is between the boxes. The apple is under the boxes. The apple is through the boxes. The apples are around the boxes, right? Around, alrededor. Okay, here I have more. The bird, the blue bird is on the box. The green bird is in the box. The blue bird is over the box. The blue bird is under the box. The blue bird is far from the green bird. The green bird is near the blue bird. The bluebird is flying up. The bluebird is falling down. The bluebird is going past the tree. The bluebird is among the birds. The bluebird is next to the box. The bluebird is in front of the box. The bluebird is behind the box. The bluebird is between the boxes. The bluebird is around the box, and the bluebird is through the box. Okay, so that's the graphical example. So now I want to introduce you the prepositions of time. We can use at, in, on as prepositions of time. For example, at the end of the month, at 10 o'clock, at Christmas, at the weekend, in summer, in 2015, in the morning or in the evening, in a few days, on time, on Monday, on the 25th of December, on Christmas Day. And you can say, teacher, but how can I identify when I'm talking about time and when I'm talking about location? Okay. Here I have an inverted pyramid that shows you the difference between each one. For example, when I'm using in, I'm talking in general terms or in bigger locations. For example, when I use in for talking about time, centuries, the 18,000s, right? Los 1800, ¿verdad? Decades, the 80s. Years, 1970, 1981. Month, July, May. Weeks,
2 weeks. Okay, what about location? I use in for bigger locations. For example, a country, England. A big city, London. A big neighborhood, Chinatown. I use on for more specific time, more specific locations, or smaller locations. For example, May 7th, 1964. On May 7th, 1964. I was born on May 7th, 1964. For days, on my birthday, I'm going to celebrate with my family. For weekend, I will visit you on Friday. Okay? I will visit you on the weekend. And I can use it for street. It is located on Oxford Street. It is located at the corner. Okay? I can talk about streets or avenues and say on. What about at? I use at for very specific time or smallest locations. For example, hours: at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m. And to give exact address, like 734 Oxford Street or the store. That's a specific location inside a big city. Okay, I am at, or let's meet at, the department store at 734 Oxford Street. Okay, here I have more. Look at the green. Veamos, en este caso el objeto del que estamos hablando es en el color green, donde está escrita la preposición. On, okay, on. In, away from, into, down, through, in front of, behind, along, past, across, up, out of, to or towards, onto, off, not far from, far from, at, by, beside, next to, near, across from, opposite, between, turn right, around the corner, under, over, among, in the middle of, turn left, on the right, above, below, straight ahead, on the left, around, against. Sobre, este lo utilizamos para superficie, ¿verdad? In, dentro de unas determinados bordes o frontera, llamémosle así. Away from, lejos de. Into, hacia dentro de. He was walking into the store. Ella estaba caminando hacia dentro de la tienda. Down, hacia abajo. Through, a través de. In front of, enfrente de, behind, atrás de, along, a lo largo de. You can see a beautiful beach along the coast. Puedes ver una hermosa playa a lo largo de la costa. Por ejemplo, past, pasando, across, cruzando, ¿verdad? Up, hacia arriba, out of, hacia afuera, to or towards, hacia. Onto, hacia arriba de, off, hacia abajo de, not far from, no lejos de, far from, el opuesto, ¿verdad? Lejos de. Vea que at, by, beside to, o next to, son sinónimos, ¿verdad? A la par de. Near, cerca de. Across, across from, al cruzarse, ¿verdad? Opposite. En el lado opuesto, between, en medio de, turn right, cruce a la derecha, around the corner, a la vuelta de la esquina, under, debajo de, over,
debajo de también, pero esto es bajo. Por ejemplo, the cars pass over the bridge. Los carros pasan debajo o bajo el puente. En este caso, bajo el puente. Y este under es estar debajo. Por ejemplo, under es estoy debajo y no me muevo de ahí. Pero este over es pasando y sigue, ¿verdad? Debajo de, pero tiene una sensación de que continúa. Por ejemplo, por eso les doy el ejemplo de los vehículos, ¿verdad? The cars pass over the bridge. Los carros pasan bajo el puente, pero continúan. Among, en medio de, ¿verdad? In the middle of, en el centro de o justo en el medio de. Turn left, cruce a la izquierda. On the right, a la derecha. Vea que above, hacia arriba de. Esto es hacia arriba de y es diferente. Por ejemplo, de over, porque over está justo, ¿verdad? Casi encima y el above es un poco más separado, ¿verdad? Above, arriba. For example, I have the ceiling above my head. Tengo el cielo falso arriba de mi cabeza, pero no me toca mi cabeza. Below, debajo de. Straight ahead, hacia adelante, ¿verdad? O recto hacia adelante. On the left, a la izquierda, around, alrededor de, against, opuesto a o contrario a. Okay, what we are going to do now is that I want you to repeat, but with your mics in mute, okay? Que vamos a repetir, quiero pedirles que repitan después de mí, pero que puedan hacerlo con sus micrófonos apagados, ¿verdad? Para no interrumpir a las demás personas y no generar ruidos adicionales. So, but please, por favor, practice. Por favor, practiquemos. So, please repeat after me. Okay, so let me... Vamos a ver. I want my beautiful spotlight. Just move. Oops. Excuse me, perdonen. Ok, vamos a ver. Quiero irles mostrando con color para que se ubiquen donde estoy, pero quiero mover esto. Ahí estamos. On, in, away from, into, down, through. In front of, behind, along, past, across, up, out of, to, towards, onto, off, not far from, far from, at, by, beside, next to, near, opposite, across from, between, turn right, around the corner, under, over, among, in the middle of, turn left, on the right, above, below, straight ahead, on the left, around, against. Okay, very good. So, let's continue. Vamos a continuar. And here, I want to ask you to please take a picture. Le voy a pedir que tomen una imagen de eso que tienen en pantalla. I will send you now, le voy a enviar ahora las imágenes de las que hemos estado trabajando, de las prepositions, y le voy a enviar también esa imagen. So, what I want you to do is to please go to the breakout rooms, los voy a mandar a los breakout rooms, and then we are going to talk each other, vamos a hablar, and discuss the questions below with your partner. For example, what time do you usually get up in the morning? ¿A qué hora usualmente te levantas en la mañana? Vea que para decir levantarse uso get up, el verbo de dos palabras, y luego en la preposition of time in the morning.
At what time do you usually go to work or school? ¿A qué hora usualmente vas a trabajar o a la escuela, a la universidad en este caso? What do you usually do on weekday afternoons? ¿Qué haces usualmente los días de semana por la tarde? Do you always eat lunch at noon? ¿Siempre almuerzas al mediodía? What do you usually eat? ¿Qué comes usualmente? Do you ever take a nap in the afternoon? ¿Siempre tomas una siesta por la tarde? A nap. Eso es una siesta. Why? ¿Por qué? Why not? ¿Por qué no? Is your birthday in June? ¿Es tu cumpleaños en junio? If no, when is your birthday? Si la respuesta es no, ¿cuándo es tu cumpleaños? What do you like to do to relax at bedtime? ¿Qué te gusta hacer para relajarte cuando ya te vas a dormir? Can you remember what you did on Tuesday afternoon? ¿Puedes recordar lo que hiciste el martes por la tarde? Do you ever go skiing in winter? ¿Siempre vas a esquiar en el invierno? Why? ¿Por qué? Why not? ¿Por qué no? What time do you usually go sleep at night? ¿Usualmente a qué horas te vas a dormir? En la noche. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Ok. Sí, una consulta. Adelante. En las 8. Uh-huh. En la 8, no sé si me la puedes repetir. Y la 8 y la, quiero ver cuál era la otra. Y la 4. Ok, la 4, do you always eat lunch at noon? Siempre almuerzas al mediodía. At noon es al mediodía. What do you usually eat? ¿Qué comes usualmente? Y la otra es, can you remember what you did on Tuesday afternoon? ¿Puedes recordar lo que hiciste el martes por la tarde? Okay, thank you. Okay. Excellent. So I'll send you now to the breakout rooms. Lo voy a mandar ahorita a los salones. So I will ask you to please participate. If you have any question, please let me know. Juan José, okay. I send you to breakout room number 2, Juan José. If you have any problem, let me know. Si tienen alguna dificultad para conectarse al grupo, me avisan. Hola, me escucho. Hola, ¿sí? Everything hola. Okay? ¿Todo bien? ¿Se han podido escuchar? Hola, bien cortado se escucha. Ok, les dejo para que trabajen entonces. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Hola, María. Y si vamos a darle respuesta o solamente vamos a practicar la conversación. You have to provide the answer. Tienen que proveer la respuesta, aunque sea corta, ¿verdad? Okay. Sí. Yes. Okay. Thank you. Okay. Perfect. Later. Six o'clock every day. Hello, everything okay? Hi. ¿Todo bien, chicos?
¿Se puede escuchar? Excelente. Bueno, los dejo para que trabajen. Vamos a decir. No creo que nos alcance el tiempo para todas, pero pero tratemos de hacer la que podamos proveyendo respuesta, ¿verdad? No necesariamente las van a completar todas, pero las que hagan hay que proveer la respuesta. Okay. Okay, see you in a minute. Thank you. You're welcome. Ayer. Hello, is everything okay? ¿Todo bien? No, ¿qué vamos a hacer? Okay, van a practicar esas preguntas haciéndoselas entre ustedes y proveyendo respuestas, ¿verdad? La expectativa no es que las terminen todas, porque sí es bastante, pero por lo menos las que hagan, que logren ustedes darle respuesta. For example, what time do you get up in the morning? Por ejemplo, Ruth le puede preguntar a Manuel. Manuel, what time do you usually get up in the morning? Entonces Manuel responde a qué hora se levanta en la mañana. Y Manuel dice, I usually get up, for example, at 5 a.m. in the morning, a las 5 de la mañana, ¿verdad? Oh, okay. Entonces viene Manuel y le pregunta, por ejemplo, a Ruth o a Jaycee, what do you usually do on weekday afternoons? Entonces una de ellas responde, ¿qué hacen en los días de semana en las tardes? Y viene la otra persona y hace una pregunta diferente. Do you always eat lunch at noon? Por ejemplo, siempre almuerzas al mediodía y la respuesta, ¿verdad? Okay. Yes, I do. Y luego la respuesta, I usually eat chicken or fish. Una respuesta corta, pero que sí le den respuesta. Okay. Perfect. Ahora. Sí, perfecto. Los veo un ratito. Okay. Hello. Hola. ¿Todo bien por aquí, chicos? Una pregunta. Adelante. Lo que vamos a hacer es responder las preguntas, ¿verdad? Van a hacerse las preguntas y a responder las preguntas. La expectativa no es que logren preguntar todo, ¿verdad? Porque son varias preguntas y el tiempo es poco. Pero, por ejemplo, si ustedes escogen tres preguntas, yo esperaría que le puedan dar respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice, what time do you usually get up in the morning? La otra persona responde, ¿verdad? ¿A qué hora se levanta en la mañana? I usually get up at 5 a.m. in the morning. Y la persona que respondió pudiera retomar otra pregunta distinta para su compañero o compañera. Por ejemplo, what do you usually do on weekday afternoons? La otra persona responde. Y luego quien responde cierra haciéndole otra pregunta a alguien más que no haya respondido. Bueno, o sea que sería como hacer una conversación. Es una conversación, en efecto, ¿verdad? Pregunta, respuesta. No van a lograr hacer las 10 porque no nos va a dar el tiempo. Pero las que hagan, las que decidan hacer entre ustedes, traten de hacerlas con la respuesta. Una respuesta corta. Okay, perfect. See you in a minute. Okay, you're welcome. Thank you. Bye. Una pregunta, ¿qué quiere decir las 5? Que si tomas una siesta en la tarde. Ah, ok, ok. I nap in the afternoon. Usually not. But no. But no. Yeah. Yo veo que les está yendo bien, chicos. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay. No, maybe you won't be able to ask everything. Tal vez no van a lograr preguntar todo. But the questions that you choose, try to provide the answers. Pero las preguntas que seleccionen, traten de proveerle la respuesta y que todos participen con una pregunta y una respuesta. No tendría que ser la misma. Pueden variar de preguntas. Okay. See you. Okay. See you, teacher. Number 6. No siempre es lo mismo. No, comida es cualquiera. Hello. Is everything okay? ¿Todo bien por aquí?
Sí, estamos respondiendo ahorita porque hay la hora de redactar la respuesta. Pues okay. Un poco. Yo sé, pero no lo hagan muy, muy largo, ¿verdad? Y tampoco van a lograr hacer las 10 preguntas probablemente por el tiempo. Enfóquense en una pregunta y en una respuesta que cada uno pueda proveer. Traten de hacer preguntas y respuestas distintas cada uno, ¿verdad? Y así, básicamente, no tendrían que hacer las 10, sino que, digamos, 3 preguntas, 3 respuestas. Por ejemplo. Ah, bueno. Ajá. Y lo más sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, what do you usually eat at lunch? Puede ser, I usually eat chicken, or I usually eat hamburgers, or salad. El nombre de una comida, ¿verdad? That's it. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. Bueno. Perfect. Bueno. Thank you. Sí. Gracias. You're welcome. Hello. 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 ¿Todo bien por aquí? What a question. Yes. Okay. What a question. Winter skin. Go skin. ¿Qué es eso? Ah, ir a esquiar en el invierno. These applies for the countries where they have snow. Aplica para los países que tienen nieve. Entonces, okay. Si ustedes no van, la respuesta sería no, because we don't have ski places. No tenemos lugares para esquiar, ¿verdad? Oh, okay. Entonces, no se preocupen si no logran responder las 10 preguntas. What I recommend you is to focus on 3. Les recomiendo que se enfoquen en 3. Que uno de ustedes haga una pregunta y obviamente el otro provee respuesta. El que provee respuesta selecciona otra pregunta diferente y se la hace a otro compañero hasta que el círculo se cierra y cada uno ha podido hacer una pregunta y ha provisto una respuesta. Ok. Creo que es mucho más fácil. Ok. Perfecto. Thank you. You're welcome. Hello, hello. Is everything okay? ¿Cómo van, chicos? Ya vamos por la última. Excellent, very good. Excelente administración del tiempo, ya veo. Okay, just to make you feel a little bit comfortable, para hacerle sentir un poco más confortable el ejercicio, I recommend you to focus on 3 questions. Les recomiendo que se enfoquen en una pregunta y una respuesta cada uno. Por ejemplo, Jacqueline le hace una pregunta a María. María la responde y luego María le hace otra pregunta diferente a Jackie. Jackie la responde. Y si hay un tercer compañero, pues así, ¿verdad? De manera que cada uno dio una pregunta y una respuesta. Ok, teacher. Ok, perfect. See you in a minute. Ok, thank you. Excelente. Ok, María. Si gusta, terminemos la... Ay, era himself, no. ¿Cómo estaría? Hello. Everything okay? ¿Cómo van por aquí, chicos? Tenemos un problema en el caso de la número 8. No. Adelante. No, en la 7, que es relajarnos antes de dormir. Ah, okay. Por ejemplo, you can say listen to music. Por ejemplo, usted dice to relax, puede responder, to relax at bedtime, I listen to music, or I read a book, ¿verdad? Or I watch TV, or I watch Facebook, I don't know, no sé qué. Pero una respuesta corta de algo chiquito. Ok, entonces, les recomiendo lo siguiente. No se enfoquen en todas las preguntas, seleccionen una pregunta y una respuesta cada uno. Por ejemplo, Nuria puede preguntarle, what time do you usually get up in the morning, a alguien del grupo. Esa persona responde, luego la persona que responde formula otra pregunta a alguien más que no ha participado del grupo y la persona responde, de manera que cierran el círculo en donde cada una hizo una pregunta y proveyó una respuesta. No tiene que ser la misma pregunta. Pueden variar la pregunta. Okay. Bueno, entonces solo escojamos. Thank you.
Hello, welcome back. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Hello, hello. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Yo los escuché que ahí estaban talking, and like, very good. Excellent. Perfect. Very good. Okay, so I would like to start with a group. So who wants to start? ¿Quién quiere comenzar de los grupos? Vamos a ver, Josué. Ok, perfecto, Josué. Jordan creo que era, ¿no? ¿Cómo se llama? Él, lo siento, no lo noté. Ok, compañero de Josué. Aquí estoy. Ahí está, ok. Jordan Cabal, así es. Ok. Ok, Jordan. Ok. Ok, you can start. Ok, let me start. Ok. What time do you usually get up in the morning? At 8 o'clock. Okay, number two. At what time do you usually go to work or school? At 9 o'clock. At nine in the morning, right? At 9 o'clock in the morning, sería. And okay. Mm-hmm. At 9 o'clock in the morning. Okay. Mm-hmm. Okay. At 9 o'clock in the morning. Okay, very good. Okay, number three. What do you usually do on Wednesday afternoon? Playing soccer at 7 o'clock in the night. Okay. Who else was in your team? ¿Quién más estaba en su equipo? ¿Solo eran ustedes dos? Solo nosotros dos éramos, sí. Okay, sí. Perfect. Thank you very much. Excellent. Good job. Okay. ¿Quién quiere continuar, chicos? Nuestro grupo, chicos, estaría bien. Okay. Adelante, Yolanda, en team. Los demás chicos no sé qué se hicieron. Sí, aquí estoy. Yeah. Okay. Okay. Vaya, sería la número uno. What time do you usually get up in the morning? At 7 o'clock. Okay. Mauricio. At what time do you usually go to work or school? At 6 o'clock. Ok. Faltaría que usted le pregunte a Mauricio y que él responda, ¿verdad? Y así cerramos el círculo. What do you usually do on weekday afternoon? Weekdays. Weekdays afternoon. Uh-huh. On homework. Okay. Okay, perfect. So, Silvia Jacobo, en team, el equipo de Silvia Jacobo. Hola. Hola, we can hear you, Silvia. Le voy a preguntar a Yas. Ok. At what time do you usually go to work or school? At half past 8 in the morning. Okay. Now you ask. Ahora usted pregunte, mi estimada. Okay. ¿Cómo es que se llama? Roberto. Okay, Robert. What do you like to relax at that time? Roberto. Robert, are you here? Can you hear us, Robert? Robert.
Ok, quizás se desconectó. Tenemos algunas dificultades con internet. Así que está bien, chicas. Thank you very much. Good job. Excelente trabajo. Muy buen trabajo. Está bien. Ok, Nuria's team, el equipo de Nuria. Are you ready, my dear? Sí, pero no hay problema porque habíamos practicado las primeras tres preguntas. No se preocupe, está bien. Ok, a Marcela le voy a preguntar y luego Marcela a Juan y así terminamos el círculo. Excelente. What time do you usually get up in the morning? At 6 o'clock. Ok. Juan. Hola. At what time do you usually go to work or school? At time I usually go to work at 7 o'clock. Ahora Juan me va a preguntar a mí. What do you usually do on which weekday afternoon? I usually clean my house. Okay. Only that. Okay, only that. Okay, perfect. Thank you very much. Okay, no sé si Mauricio Lima ya había participado. Sí, había participado. Sí, verdad, ya, okay. Vamos a ver, Juan José, no sé si nos escucha el equipo de Juan José. Hola, hola. Ok, hay un poquito de suena cortado. Probablemente están teniendo dificultad los compañeros. Ok, vamos a ver si hay alguien más. El equipo de Marcela, no sé si había participado el equipo de Marcela. Ya. Ya, ¿verdad? El equipo de Ruth. Hola, Ruth. Hola. Adelante. Manuel. Con Manuel. Ok, adelante. Manuel. Manuel está ahí. Are you there, Manuel? Nosotros no lo hicimos en orden. Nosotros nos saltamos algunas, por lo menos. ¿Me pregunta, Manuel? Hola. Hola. Adelante, Manuel. Hágale usted una pregunta a Ruth y luego ella le va a responder y le va a hacer una pregunta a usted. What time do you usually get up in the morning? Get up. Usually get up. Ah, okay. Okay, now Ruth, it's your turn to ask, to answer. 5 o'clock in the morning? 5 o'clock. O'clock in the morning. ¿Cómo fue la pregunta, Ruth? Perdón. No, esa era la respuesta de la primera. Ah, ok, perfecto. Ahora pregúntele usted. Is your birthday in June? No. No? My birthday. When is your birthday? My birthday is in August. Okay, perfect. In August. Excellent. Very good. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay, because of the time, I'm going to stop the participations here. Por el tiempo, voy a dejar las participaciones hasta aquí because I want to show you this exercise. Quiero mostrarles este ejercicio. So let me hide this. Okay, perfecto. Vean, tenemos aquí un ejemplo. My brother has a new job. He works in the evening. Just to remind you, para recordarle, ¿verdad? Utilizamos at cuando decimos at night, at 10:30, at noon or midday, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the weekend. Cuando estamos hablando en British English, ¿verdad? En inglés británico. Usualmente estamos hablando de porciones específicas del día, ¿verdad? O de una hora en concreto. In the morning, in the afternoon,
in the evening, in February, in the spring, in the summer, in the fall or autumn, in the winter, in 2013, in the 1990s, in a few minutes. Cuando hablamos de un rango completo del día, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando hablamos de meses, pero cuando el mes, solo tenemos el mes, no tenemos una fecha específica de día. Las épocas del año, años en concreto, décadas, ¿verdad? On, cuando hablamos de días específicos, on Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on Christmas Day, on May 5th, on a weekday, on time, on the weekend. Vea que aquí en el American English para weekend utilizamos on y en el British English utilizamos at. ¿Verdad? Hago esa aclaración porque pueden encontrarlo en alguna literatura. Lo otro es que alguien me decía, teacher, pero si para los días de la semana, me decían, ¿y por qué si para morning, afternoon, usted dice que se usa in? ¿Por qué, por ejemplo, en combinaciones como Monday morning, usted utiliza on? La respuesta es porque lo hacemos en relación al día, ¿verdad? No a la mañana o a la tarde, sino que lo hacemos en relación al día. On Monday, morning. On Tuesday, afternoon. Ok, entonces, in number two, according to this chart, de acuerdo con este cuadro, ¿cómo nos quedaría el número dos? We are going to have a picnic Saturday afternoon. Would you like to come? ¿Cuál utilizas? On Saturday afternoon. Very good. Number three. I will finish my work in an hour. Then I can go home. ¿Cuál sería? In an hour. Dentro de una hora. Es como in a few minutes. ¿Verdad? Dentro de un periodo específico. In. In an hour, sí. In an hour. Dentro de una hora, ¿ok? So, number four. When is the meeting? Is it at, ¿verdad? Is it at two? Porque estamos hablando de una hora específica. I like to get up early. Me quiero levantar temprano. No, me gusta. I like to get up really early. Sunrise. In. In, ¿verdad? A ver, no, sería at. At. Vea, aquí tenemos. At sunrise. ¿Verdad? Cuando en el amanecer, ¿verdad? When the birds start to sing. Cuando los pájaros comienzan a cantar. Ok, let me see. Tom's birthday is next week, January 14th. On, ¿verdad? On, porque tenemos una fecha exacta, el mes y el día, on January 14th. Okay, seven. My grandfather was born in the 1950s. ¿Cuál sería? In, ¿verdad? Okay, eight. We will be time or we will miss our flight? On time. On time es a tiempo, ¿verdad? Si yo digo in time, ahí ya estoy tarde, ya perdí el vuelo. Entonces, on time es a tiempo. My family and I like to ski. In. Ajá, in winter, ¿verdad? In the winter. Okay, are there any holidays October? In, ¿verdad? Cuando tengo solo el mes, como acá, in February, porque no tengo una fecha específica, entonces me queda in. 11. Our school cafeteria opens for lunch, noon. At noon. What time does your son go to bed? At night. Okay, we moved to this city in 2012. In, ¿verdad? Are you going to do anything special? Your birthday?
On your birthday. I'm not going to watch the show. It starts at midnight. At midnight. At. Okay. Perfect. Thank you. Okay, perdón, que los puse mute solo para terminar la clase que nos podemos escuchar. Thank you very much for your participation. Muchas gracias por las participaciones. Lo hicieron muy bien. Lograron identificar en los ejercicios el at, in, on. So, because of the time, I will stop the class here. Por el tiempo, vamos a terminar aquí. Básicamente pudimos completar los dos ejercicios que teníamos. So, I would like to know if you have questions. Me gustaría saber si tenemos preguntas. Y para las personas que tuvieron alguna dificultad con la conexión, pues el video va a estar disponible, ¿verdad? Ya mañana para que lo puedan visualizar. And I hope to see you here tomorrow in order to start our section number 3. Y espero tenerles aquí mañana, ¿verdad? Para poder iniciar la sección número 3. ¿Ok? ¿Questions? ¿No questions? ¿No hay preguntas? No question. Ok. It has been a pleasure to have you here. I hope to see you tomorrow. A no le gusta que haga esto. Stay there. Bye-bye. Bye. Bye. Goodbye. Bye. Bye.